Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? La música está muy fuerte. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Cuéntenme, cuéntenme si se puede. ¿Se escucha bien? Bueno, bárbaro. Muchas, muchas gracias. Bienvenidos, después de mucho, mucho tiempo, a la segunda sesión de Creando un Juego de Rol en vivo. Vamos acá primero. Este stream se trata de crear un juego de rol en vivo, cueste lo que cueste, durante el tiempo que nos lleve. Antes de ponernos a charlar del tema principal, vamos a dar los anuncios, que son varios y no me quiero olvidar de esto. Pero bueno, primero, gracias a todos por acercarse, espero que les guste el stream y ahora vamos a los anuncios. Este viernes 25, a partir de las 9 y media, vamos a tener un stream para charlar en vivo sobre lo que pasó en esta crónica, El Jardín de los Presentes, el año pasado, para hacer un recap y empezar mejor el stream este año. Creo que nos va a venir bien a todos, tanto a las personas que participamos del stream como a cualquier persona que esté interesada o lo vio. Y vamos a estar todos juntos, Lu, Bachi, Lord y yo, así que espero que se sumen. Lu tiene una sorpresa preparada para todos este sábado, su nueva sección en el canal. Estén atentos para saber cuándo se estrena. Seguramente anunciamos pronto eso. El jueves 3 tenemos el Comentando Nieblas de Anuren en vivo. Recuerden agendarlo para no sacarse... Para sacarse todas las dudas antes del retorno. Anuren fue bastante extenso y esta vez el Comentando Anuren vamos a hacer Bachi, Luciana y yo. Y vamos a charlar sobre lo que pasó en la aventura, no lo que va a pasar. Pero bueno, no importa. El viernes 4 de marzo vamos a estar jugando un one shot con la gente de Tomate 20 en conmemoración al Día del DM. Nos invitaron y estamos más que contentos de participar. Y la semana del 7 de marzo arrancamos nuestra crónica y aventura. Arrancamos a Nurem y el Jardín. Así que estén atentos a las redes para enterarse más y... Ahí me siento mejor. Sobre lo que va a pasar ahí. En resumen, en marzo se viene podcast, la planificación de sorteo por los 10.000 suscriptores que todavía no caemos. El one shot con los amigos del canal, la vuelta de nuestras aventuras y un montón de cosas más. Ahora sí, antes de nada, quiero hablar de nuestro sponsor, WJ Laser, que tiene una tienda online con un montón de cosas. ¡Ey, Nota! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo está? Gracias por la suscripción. Muchas gracias. Está hablando de nuestro sponsor, WJ Laser. Tiene una tienda online donde hace un montón de cosas de rol. Tiene miniaturas, tiene mapas, tiene paquetes de miniaturas y un montón de cosas. Y entre esas cosas, algo que no creo que no mostramos nunca, es este huevo de dragón, que parece hecho a mano, a ver si se ve mejor. Está buenísimo, es como de cuero y se abre. Y adentro podés guardar dados, tus cositas de rol. Está buenísimo, está muy muy bueno. Hay de otros colores también, creo que hay uno rojo y uno verde, muy muy genial. También estamos celebrando que nos renovaron el contrato en los embajadores de D&D, así que estamos muy contentos por un término más de este trabajo, que es genial. Y... ¿qué pasó? Uy, se fue el monitor. Rebelión en la computadora. ¿Todo donde lo dejé? No, todo en cualquier lado. ¿Qué pasó? Ahí está. Como venía diciendo, nos renovaron el contrato con los embajadores de D&D, que nos pone muy contentos. Es algo genial poder participar de esta propuesta, de este proyecto oficial de Wizards of the Coast para promover D&D en Latinoamérica, así que genial. Ahí están los links a el sponsor, que es WJ Laser. Si usan el código Tartureros van a tener un descuento. Y en la parte de los embajadores... ¡Wow! Nota. Muchas gracias. Qué grande por esas 5 suscripciones. ¡Qué ídolo! ¡Qué ídolo! perdón. No quiero olvidarme de los embajadores. Pero gracias, muchas gracias, Nota. ¡Qué grande! Bien, le iba diciendo, en los embajadores está el link al grupo de Facebook. Si se quieren unir
Generalmente hay, se hacen anuncios de mesas, pero hay otras actividades, hay mucha información, hay memes, hay de todo un poco, así que súmense y participen ahí del grupo de Facebook, que está buenísimo. Bien, qué grande nota. Creo que no me estoy... Ah, sí, no, casi me olvido algo. El último anuncio. Si todo está bien este año, en septiembre falta un montón, falta que pase todo el año hasta septiembre, va a haber un evento acá en Rosario grande que se llama La Cultura en Juego, en el cual nos invitaron a participar. Y no sé qué vamos a hacer. Dampa, gracias por la suscripción. O es el mismo de nota, no sé. Gracias, igual. Gracias por las suscripciones, que son geniales. Como decía, en septiembre va a estar este evento, La Cultura en Juego, que es grande, y nos invitaron a participar. Todavía no sabemos bien cómo va a ser o la fecha definida, pero vamos a ir y algo vamos a hacer. Así que si por esa época están por Rosario y está todo bien para las reuniones, pueden acercarse y saludarnos en persona. Bueno, ahora sí, vamos al stream de hoy. Creando un juego de rol. No me acuerdo cuál fue o quién tuvo la idea de hacer esto, pero el proceso que habíamos delineado era bien simple. Es hacer un stream mensual en el cual íbamos a crear un juego de rol en vivo. Esto no va a tardar una sola sesión, ni cinco, probablemente tarde mucho más. Vamos a estar tirando ideas, vamos a hacer cosas hasta que salga. Lo que fue pasando en la primera sesión es que volcamos cosas acá en la hoja, está todo escrito, charlamos un montón de diferentes partes de lo que es el diseño de juegos de rol en general y las cosas que tenía que hacer León, que eran estas dos. Por suerte, leer manuales de rol es algo que hago habitualmente, pero leer artículos y ver videos sobre diseño de juegos de rol no. Y fue la parte más difícil del research, de la investigación, de cómo crearlo, ¿no? A ver, pará, no quiero olvidar nada. Ahí está. ¿Qué estás haciendo, León? Ahí está. Pero, estoy haciendo todo mal. Ahí está. Bien. Entonces, lo que hicimos en la primera fue tipo delinear las cosas. La idea que habíamos tenido era hacer un juego de rol basado en Mad Max, que es algo que a mí me gusta, que es algo que conozco y que por suerte ya, digamos, lo investigué demasiado, vi las pelis, leí los cómics, etc. Pero teníamos otras opciones, Pokémon y Gravity Falls eran otras cosas que estuvieron ahí. Sabemos que el juego se va a tratar de supervivencia, va a haber un sistema de creación de objetos y de reparación, porque la idea es que está todo roto y se ata con alambre. Y bueno, algunas cositas. Pero en mi investigación de leer artículos y esas cosas, me encontré con diferentes herramientas muy interesantes para llevar a cabo esta colosal tarea. Había, por ejemplo, me encontré con algunos artículos que eran creando un juego de rol en 8 pasos. Y es un montón. Es más que 8 pasos. O cada uno de esos 8 pasos te lleva por lo menos mucho, mucho tiempo. Por lo menos a lo que estoy apuntando ahora con este stream, ¿no? Y de todo lo que encontré, encontré un post del 2006 en un foro, no, en un blog, medio perdido, que tiraba una idea nueva de una persona que se dedicaba a crear juegos de rol independientes. Y originalmente un post de 2005 había creado, se había puesto a pensar en su proceso creativo de diseño principalmente, y había hecho 3 preguntas. O sea, son 3 preguntas que siempre se hacía para diseñar los juegos de rol. Un año más tarde, él actualiza ese post diciendo, no son 3 preguntas, son 19. Son 19 preguntas que siempre me pregunto y que tengo que responder a la hora de empezar a crear un juego de rol. Y lo encontré, y antes de empezar a responder le dije, esto es una buena actividad para hacer en vivo y charlar un poco sobre qué es lo que esperamos y cómo se va a llevar a cabo esto. Por suerte, bueno, las preguntas ya están traducidas, así que podemos simplemente... uy, ¿qué es esto? ¿Ahí está? Simplemente empezar a responderlas. Así que sí. Vamos
a lo que sería la sesión 2, que son estas 19 preguntas. Y me gustó porque hay algo que recomiendo mucho para crear los personajes, son las 20 preguntas, el juego de las 20 preguntas de cualquier juego. Siempre hay uno que siempre hay uno que las tiene. Séptimo Mar, por ejemplo, es un manual que están las 20 preguntas dentro del juego. Hay otros que las tienen, otros que no las tienen, otros que te sugieren que las busques en internet. Son vas a encontrar un paquete de preguntas varios que si las respondes bien y las pensás, te van a dar mucha info sobre tu personaje que tal vez no tenías o tal vez no se te hubiera ocurrido. En este caso es sobre el diseño del juego de rol y las preguntas están muy buenas. Así que vamos allá. Acá están las preguntas. Son todas estas. Vamos a responderlas lo mejor que se pueda. Empezando por la primera. ¿De qué se trata el juego? ¿De qué se trata el juego? Esto es un poco lo que habíamos hablado antes de la palabra del juego, tipo, ¿cuál es el concepto principal del juego? ¿En qué se basa? Ahora mismo estoy leyendo Numenera, que está basado muy muy fuertemente en la frase esta de que cualquier tecnología muy avanzada es indistinguible de la magia. Todo el juego ese está construido sobre ese concepto. Y hay que ir por ahí, digamos. Diseñar un juego de roles como pelar una naranja. Exacto. ¿De qué se trata? Yo estoy pensando. Se trata. Algo así como. De sobrevivir en una tierra de ser desierta, no, una tierra destruida. ¿Por qué no? Ok, estas alarmas. Es de Rock Amaleo, ¿cómo andan? Una tierra destruida. Con pocos recursos. Uf. Claro, sobrevivir un mundo hostil. Por ahí va. ¿De qué más se trata esto? Yo creo que no habría que hacer mucho más. Pocos recursos. Habilidades. Tal vez la estoy respondiendo muy, muy simple, pero es la primera pregunta. Es posible que a medida que avancemos el cuestionario tengamos que agregarle más información a la primera pregunta o a cualquiera de las otras. Bien, la segunda pregunta: ¿qué hacen los personajes? Tipo, me encanta esa pregunta. ¿Qué hace la gente en este mundo? ¿Cómo ocupa su tiempo? Sabemos que va a sobrevivir, sí, bueno, pero tiene que haber cosas que haga. Tiene que haber situaciones raras. Por ejemplo, en una de las películas de Mad Max, tal vez la peor calificada, que es Thunderdome, había una civilización de niños que vivía como en un paraíso tropical dentro de la Wasteland. Vivía como en un pozo donde había agua natural y tenían plantas y estaban fresquitos, tenían sombra y salían a cazar al desierto. Esta gente vivía de manera muy muy diferente a cualquiera de las otras personas que nos mostraron en las otras pelis Mad Max hasta la última. Entonces, ¿qué hacen los personajes? Bueno, luchan, creo que luchar es o pelean, manejan vehículos, creo que también va, buscan agua, bien ahí, buscan agua, porque sí, es necesaria el agua. Buscan agua, reparan máquinas, porque no, por eso se trata. Escapan, ¿no? Escapar es una parte importante de todos los juegos de rol. ¿Qué más? ¿Qué hace la gente en este mundo? Exploran, me gustan. Exploran. Exploran.
Bueno, tal vez haya canibalismo. No recuerdo si lo han mostrado, pero probablemente haya. Reciclan, claro, son. Reciclan chatarra, sí. ¿Qué más hace esta gente? Habíamos hablado de atarlo con alambre, como que atarlo con alambre era el centro del sistema de crafteo. Pero sí, no, reciclan todo lo que se pueda reciclar. No sé si vieron la película, la última, muy recomendada. Pero al principio de la película Max aparece con el pelo muy muy largo y cuando en un momento lo secuestran y una de las cosas que hacen es le cortan el pelo y ese pelo lo agarran y lo van a usar para otra cosa, ya sea tipo sogas o para rellenar algún lugar o para encender fuego. Sí, se unen en bandos, algo así es, se unen en bandos. Porque hay como varios grupos de personas. Por ejemplo, en la primera de Mad Max se ven dos bandos. Va, tres. Se ve, hay una. Hay como un grupo de motociclistas malos. Está la policía y la gente. Después en la segunda hay como un pequeño pueblo. Y los autos de guerra de los malos ya modificados como los conocemos. Y Max. En la tercera hay dos civilizaciones diferentes, están estos chicos. Así que sí, se unen en bandos diferentes. Y rinden culto. Es como muy común en todas las pelis de Mad Max hay como una devoción a algo. Se ve muy claro en la última cuando los Warboys le rezan al V8, que es un motor. Dice, con mis acciones te honro V8. Bueno, tiene eso. Que es algo también muy, muy importante para las civilizaciones en general, tener una fuente así de algo a lo cual rendirle culto. Por ejemplo, también en esta última de Max está toda la creencia de los Warboys, que está desarrollada, está en internet, yo la encontré, cómo es su culto hacia el V8 y hacia Immortal Joe y las carreteras de Valhalla y qué significa cada una de esas cosas. Saquean, me gusta eso. ¿Qué más hay ahí? Sí. Tienen esperanza. Eso es clave, digamos, porque de eso se trata que los. Yo creo que en este tipo de juegos, por ahí los personajes, los NPCs, los personajes manejados por el DM, tal vez van a ser los más tristes, los que menos ganas tienen de moverse y demás. Pero los personajes de los jugadores son los que tienen que decir. Tiene que haber algo mejor allá. Y me voy a ir para allá y luchar contra el bien de esas cosas. Debería ser eso. De la esperanza tiene que estar clave. Bueno. Hay como un montón de cosas que hacen los personajes. Esto es una lista muy pequeña, pero está buena. Está buena porque. Si se fijan, si leemos. Pelean, manejan vehículos, buscan aguas, reparan máquinas, escapan. Exploran, reciclan todo, se unen bandos diferentes, rinden culto, saquean tierras, tienen esperanza. Todo esto de acá suena a una campaña. Tipo, no, lo primero que pasó, nos peleamos con unos tipos en unos autos mientras estábamos buscando agua. Tuvimos que arreglar el auto mientras escapábamos. Después tuvimos que explorar y reciclar el motor. Tuvimos que armar una moto del auto porque no andaba el auto. Nos tuvimos que unir a un bando porque se pinchaba todo. Le rendían culto a una rueda mágica y le sacamos todo para seguir adelante. Listo. Ahí se armó una campaña. Y está buenísimo eso porque de eso se trata. Buscarle a los. Darle a los personajes cosas para hacer, que el mundo tenga potencial, que el juego de rol le dé herramientas a la gente para contar cualquier tipo de historia.
Sí, esto fue un fin de semana tranquilo en Mad Max. Esto tal vez fue tipo el miércoles en Mad Max. No fue una campaña, fue un one shot. Bien. Y esta es la siguiente pregunta que me encantó. Es qué hacen los jugadores y el DM. O sea, qué hacen las personas a la hora de sentarse a jugar acá. Generalmente acá lo que pasa es que se charla mucho del metajuego, el metarol, etc. Si me preguntan a mí, yo estoy a favor del metajuego. No tengo ni problemas de que suceda. De hecho, lo que sí pasa es que trato de influenciar a los jugadores para que sea un rol. Pero cuando estás en presencial, a veces la línea entre el metajuego y el juego no se ve tan bien como siempre. Así que pero, por suerte, antes de irme a otro lado, el siguiente post de este muchacho que nos dio las 19 preguntas es una explicación de las preguntas que hizo. Entonces, ahí dice que ¿qué hacen los jugadores, incluido el DM? Se trata sobre lo acabo de leer y se me olvidó. Lea. Es bueno tener un concepto de qué experiencia van a tener los jugadores a la hora de encontrarse con el diseño. Yo quiero, digamos, que manteniéndonos en el setting de Mad Max, es muy reactivo todo. Rara vez hay grandes planificaciones. O esas grandes planificaciones suelen ser: tengo una idea, voy a ver qué pasa, y en el medio sucede toda la película. Por ejemplo, quiero escapar de este lugar. Tengo esta oportunidad, me voy a ir y voy a luchar contra lo que sea que tenga enfrente. Tengo que hacer así, espera. Para alcanzar mi objetivo. Entonces, yo quiero gente. Sería reaccionar. Quiero que sea espontáneo. Que prueben ideas locas. Reaccionen. Ya está, ahí queda mejor. Que prueben ideas locas. Tipo, vos les presentás con una escena en la cual están en un auto que está tirado y uno dice: voy a desarmar el motor para robar unas partes y qué sé yo, y otro dice: no, pará, y si desarmamos nuestro auto para armar este que parece mejor y tengan esas cosas. En ningún momento dijiste cuál de los autos era mejor, lo que sea, pero que sea más del lado de los jugadores, eso, a eso me refiero. Que prueben ideas locas, que sean espontáneos. ¿Cómo sería la palabra que quiero buscar? Es algo como... que lidien con los peores resultados. Porque yo imagino que en algún momento la van a pasar mal. Probablemente sea algo muy común en el juego, digamos, que lo que sea que suceda le genere más problemas que beneficios. Hasta algún momento de pico donde sale todo bien. ¿Y qué haría el GM? Bueno, ya lo vamos a averiguar. Todavía no hace falta. Pero por lo menos sabemos. Creo que con esto sabemos que es un juego rápido, digamos, donde las cosas pasan y hay que resolverlas. No hay mucho tiempo para pensar, tipo, no se pone pausa tal vez en otros juegos decís: che, charlemos esto. En este juego, generalmente, hay que ver cómo se narra, pero en lo que sabemos de la película, los personajes suelen estar ocupados porque tienen un objetivo y lo quieren cumplir ya mismo antes de que se empeore la situación.
Por ejemplo, en la segunda de Mad Max, Max necesitaba nafta. Y toda la película, él se mete en la situación que está pasando ahí, porque quiere nafta para su auto para irse. Entonces, todo lo que hace su ahí en la película es para conseguir nafta. Yo creo que sería esa la idea. Que vaya rápido, que sea algo ágil, que las cosas tienen que resolver pum pum pum. Ya vamos a ver. Bien. Ahora siguen una serie de preguntas que me encantaron. La 3 la vamos a dejar por ahí. Si se nos ocurre algo más, lo vamos a anotar, como habíamos dicho. Pero dice la 4. ¿Cómo tu ambientación o la falta de ella refuerza de qué trata tu juego? Entonces, por suerte tenemos setting. Si no tuviéramos setting, estaríamos armando tal vez algo más independiente. O todavía no pensamos de setting. Pero, ¿qué nos da la Wasteland? ¿Qué nos da esta tierra destruida, este lugar vacío, para reforzar el juego? Yo creo que todo. Todas las decisiones que fuimos tomando están bien, bien fundamentadas en el setting. Lo poco que hay, los escasos recursos, las formas de usarlos. Casi. Claro, va por el lado del ingenio. Me gusta eso, me gusta. Bien ahí. Estética Situación nos ofrece la oportunidad para que los personajes sean creativos en... Hay una frase que dice: las limitaciones alimentan la creatividad. Y este setting está bastante... Está... No, es... No, y sería, y los recursos en este setting son muy escasos y hay que usarlos para muchas cosas. A veces tenés un auto que es un auto para perseguir a alguien, si no, ese auto se puede simplemente transformar en una casa. Ese auto probablemente, digamos, sea toda lo que una al grupo en un punto. Y si el auto... Si necesitas un arma, capaz que le sacas un pedazo al auto para arreglar tu rifle y cosas por el estilo. O agarras un pedazo de rifle para arreglar el auto, cosas por el estilo. A eso me refiero, que hay que usarlo para muchas cosas o de muchas maneras. Escasos con X escribí. ¿Pueden creerlo? Sí, ahí leí que preguntaban sobre cómo era de Fallout o algo así. En general, todas las historias posapocalípticas, digamos, comparten muchos recursos entre ellos, digamos. Hay radiación en algún lugar, hay tal vez algún tipo de monstruo o mutante o lo que sea en alguna parte rara. Hay lugares donde la gente, o sea, manda al más fuerte y cosas así. Sí, es muy similar. Es menos fantasía que... Es menos fantasía que Fallout. Pero es bastante fantástico, ¿vale? No es que sea real 100% Mad Max. Bien, vamos con las 5. ¿Cómo la creación de personajes en tu juego refuerza de qué se trata? Lo cierto es que no lo sé, porque no tenemos el sistema de creación de personajes. Pero, todavía no lo sé. Eso es lo cierto. Porque no tenemos el sistema de creación de personajes. Apenas tenemos un par de mecánicas y unas características que escribimos en octubre, creo que fue el último, o en noviembre.
Así que no voy a importar. Todavía no me voy a centrar en eso. Pero el 6 dice... ¡Epa! Y esta está buenísima. Esta creo que es clave, clave. ¿Qué tipo de comportamientos barra estilos de juego se premian y se castigan? Entonces, ahí veo. Eso lo que dijo Sinestesic me gustó. De eso se trata, claro. El posapocalíptico que conocemos como género es nuclear. Es posapocalipsis nuclear, sí, tal cual. Esta pregunta de comportamientos, estilo de juego, cuáles se premian y cuáles se castigan, creo que se refiere, digamos, a. Voy a leer por las dudas. Claro, acá está. Esto es un poco de desarrollo de la segunda pregunta que hicimos. ¿Qué es lo que hacen los personajes y cómo se premia, digamos? ¿Qué hay dentro de esas acciones? Tan interesante que nosotros vamos a decir, lo vamos a premiar, va a ganar experiencia por esto, no va a ganar experiencia por esto. Va a ganar, qué sé yo, alguna modificación a su juego de personaje por esto. ¿Qué es lo que lleva? Acá estamos. Entonces, yo creo que una de las cosas que premiaría a la hora de jugar es reacción rápida. Me refiero a... estás dirigiendo, describís una acción, o sea, describís una situación y una persona dice, y agarro las armas, las separo en el tipo de bala que tengan, las cargo a todas, se las doy a todos los demás. Una reacción rápida de ese estilo. O se cae el techo del auto, alguien dice, bueno... Me cuelgo de la puerta y sigo disparando. Algo así. Lo que buscaría es que los jugadores estén ahí. O on point. Obviamente hay que armar un sistema, digamos, de iniciativa. O de resolución de acciones múltiples. Incluso las que son al mismo tiempo. Pero creo que eso sería algo que premiaría. Claro, esa es otra cosa que estaba pensando. ¿Se castigaría la indecisión? Va a depender mucho del contexto. Por ejemplo, va a haber momentos donde podés ser indeciso y tal vez no es tan necesario. O sea, me refiero a... Podés ser indeciso y no es tan... el sentido de urgencia que tenés no es tan grave. Ahora, supongamos que... Alguien tiene que arreglar el motor, porque si no, los agarran los malos. Y te toca actuar a vos, y te quedás medio así, no sé qué hacer, voy a disparar, no disparo, y te quedás mirando la hoja. Ahí sí yo castigaría la indecisión, porque no hay tiempo. Yo creo que este juego se castigaría la indecisión en el contexto. Ahora, si no hay nada sucediendo, tipo, bueno, recién arranca el día, ¿qué va a hacer? Y no sé, voy a pensar un rato sentado, después veo. Ahí no es tan relevante, porque no hay un sentido de urgencia. Los personajes no tienen que resolver algo para sobrevivir a el desayuno, tal vez. Pero sí a una persecución o un tiroteo, algo por el estilo. Castigar la indecisión en momentos críticos. ¿Qué más? Sabemos que los personajes hacen estas cosas. Yo
yo premiaría, para vamos a separar premio. Premio. Castigo. Yo premiaría. Maniobras extrañas o descripciones interesantes de, por ejemplo, cómo manejar un auto. Que no me digan tiro para manejar, que me digan freno para que el auto tipo derrape de costado mientras le disparo por la ventana y después quedo en marcha atrás para que mis compañeros le sigan disparando, ¿no? Por el estilo. ¿Qué tirada hago? La que corresponda, ¿no? Yo creo que eso beneficiaría mucho más al juego. Porque por esto de, bueno, tiro manejar. Tirás manejar, bueno, tenés éxito, te sale bien, te sale mal. Se rompe un poco la inmersión. Entonces, agregar inmersión por parte de los jugadores es hacer eso, es describir lo que quieren hacer. Y lo último que preguntás es qué tiro. Que ahí que el DM tenga, digamos, tal vez que pensar un instante. No, este quiere hacer todo esto. Bueno, tirá atletismo, por así decirlo. Yo creo que sí. Creatividad puede ser. También, digamos, si hay una situación de combate, para mí es lo ataco, tiro un D20, se pone muy aburrido. Ahora, no, agarro el fierro que tengo a mi costado y antes de pegarle le tiro arena en los ojos, ataco y me giro para un costado para quedar lejos de su hacha, por decir algo. ¿Qué tiro? Esas son las cosas que ayudan a la inmersión que pueden hacer los jugadores. Y es algo que yo premiaría absolutamente porque yo estoy adentro de la inmersión todo el tiempo. Además, algo que charlamos del juego, algo que están ahí mencionando más como rol narrativo. Hablamos de que el juego sea un poco de las dos partes. A mí me gusta la parte narrativa y la parte mecánica. Así que hay que buscar una manera de unirlas que nos quede cómodo. Obviamente, imagino que todos los juegos intentan hacer esto. Y es algo que podés lograr con cualquier juego. Esto no es nada nuevo, pero bueno, vamos a intentarlo. No estamos usando nada de base, no estamos usando power de Apocalypse ni nada. Pero tiene buenas. Tiene buenas cosas power de Apocalypse para usar, sobre todo para juegos narrativos. ¿Qué cosas castigaría? León escribe bien. ¿Qué cosas se castigarían? ¿Qué tipo de cosas le interesante. Porque esto va un poco más allá de lo que decimos siempre de no tomárselo personal, de. Va más allá de lo que hay de jugador. Sería un castigo más, más de rol o más mecánico. Por ejemplo, que le salgan mal los dados es re común. Eso sí, está bien. Eso se va a castigar. O se le va a quitar beneficios. Pero tiene que haber un tipo de acción que genere problemas. Y esta puede ser. Vamos a. Estamos aprendiendo, así que malas tiradas. Malas tiradas. No veo por qué no. Creo que debería estar. Me va a ayudar a mí a decidir. ¿Está? Eso estaba pensando, Aria. Habíamos hablado de que el juego tenía algo. No me acuerdo qué. Pero la idea era como que
va a haber algún tipo de característica en la hoja de personaje que mueva a los personajes, algo estilo de lo que vendría a ser el background con sus vínculos, etc. O un objetivo o algo así como en otros juegos. Tal vez puede ser, digamos, en Vampiro, ¿cómo se llama esto? Romper la mascarada, por ejemplo, es algo que se castiga, absolutamente. El tema con lo de tener algo en el personaje es que no sé qué es, así que actuar en contra de algo que tenga el personaje. Lo voy a dejar ahí porque no lo sé. Y creo que digamos actuar a favor de lo que tenga el personaje también puede ser. Porque no sé. Porque no lo sé. Bueno, esta de nuevo, ya vamos a ver qué va acá. Ahora viene esta, la parte siguiente. ¿Cómo se premian o castigan los comportamientos y estilos de juego? Esto está bueno. Porque acá ya hay que empezar a decidir. Tipo, ¿qué es un castigo? ¿Qué es un premio? ¿Es experiencia? ¿Son objetos? ¿Es alguna modificación en la hoja de personaje? Sí. Me gusta eso. Uy, ¿dónde fue? Acá está. Malgastar un recurso valioso. Ahí está. Me gusta eso. Hey, Gio, ¿qué tal? Bien. Estamos hablando de premios y castigos de los personajes. Un estilo de juego acá hace referencia a acciones o cosas que van a hacer los personajes para avanzar la historia a su manera. La forma en la que se comportan estando en un lugar o actuando con gente, y otra cosa son las cosas que hacen. Y esta es la pregunta, es una pregunta súper mecánica, porque como DM, ¿qué doy yo a los jugadores? Es muy común que haya, por ejemplo, dinero, experiencia, objetos mágicos, objetos comunes, recursos, recursos raros, estatus social, reconocimiento, favores, cosas por el estilo. Pero no sé absolutamente nada del sistema todavía. Así que esto lo voy a dejar por ahí. Primero ponerse todavía no sé. Punto. Opciones que conozco. Ahí va. Creo que va por ahí. Vamos a volver a este game. Tengo una idea. Después de un par de sesiones de esto, de creando un juego de rol, vamos a volver a este cuestionario y vamos a responder en base a lo que fuimos construyendo. Sigamos. 8. Esto me encanta, esta pregunta es buenísima. ¿Cómo se dividen las responsabilidades de la narración y la credibilidad de su juego? En su juego. Esto hace referencia a lo que yo decía, por ejemplo, de que los personajes generen la inmersión en base a lo que quieren hacer y después hagan la tirada. El DM, ¿qué tanto va a narrar? Por ejemplo, si vieron uno de nuestros últimos videos, fue un taller que se llama Cero y Control Narrativo, ahí quedamos varios consejos para que los jugadores puedan influenciar el lugar donde están sus personajes sin modificar mucho la historia. Entonces, acá yo creo que este juego es el correcto para que sean tragos con esto del control narrativo.
los jugadores van a tener mucho control narrativo. ¿Y por qué digo este juego va a tener la posibilidad de generar todo esto? Porque, por lo que sabemos del setting, es muy... sabemos que es muy escaso, sabemos que es muy hostil, sabemos muchas cosas. Pero también sabemos que es bastante al azar. Hay muchas cosas que se encuentran los personajes en las diferentes películas que parecen sacadas de cualquier lado. Y creo que ese azar extraño en las películas de Mad Max, que genera problemas más que cualquier otra cosa, puede venir por parte de los jugadores. El DM va a escribir la historia y bueno, se encuentra en una casa. Vos, ¿cómo es la casa? ¿Cómo está la casa? ¿Qué se ve de la casa? ¿Tiene algún dibujo? ¿Hay algo estacionado afuera? Y esta persona le toca escribir esa partecita. Y de repente todo eso no estaba en la mente de nadie en ningún momento. Y va a generar toda una escena ahí. El DM va a tener algo probablemente. Necesitaba a alguien en una casa, listo. Esa persona va a estar ahí. Pero el contexto de la casa va a ser muy extraño. Tanto en descripciones de lugares. Lugares con G. Y accionar de su personaje. Yo creo que es una gran oportunidad para aprovechar esa idea de que el mundo se va a construir en base a las acciones extrañas del grupo entero. Y el lore del juego se va a ir creciendo con esto. Por ejemplo, si no se introdujo ningún tipo de chamán y uno dice, bueno, el DM dice, tienen que ir, suben hasta la cima de la montaña y encuentran una caja. Pero hay alguien custodiando la caja. Y mirás a otro y dices, ¿quién está custodiando la caja? La caja la está custodiando el chamán de las estrellas, vestido con bolsas de basura y se protege del sol con mosquiteros que tienen forma de paraguas. Listo. Esa persona va a ser el chamán de las estrellas. Está vestido así, tiene sus mosquiteros. Ya me están dando ganas de jugar este juego. Vamos a ver, el DM tiene que estar dispuesto a ceder descripciones lo más que pueda para generar el azar en el mundo. De esta manera, el lore del mundo se va a crear en base a las ocurrencias del grupo entero. Me encanta esto, me encanta. Ya quiero jugar este juego, no tengo nada, no sé ni cómo se tiran los dados, pero ya quiero jugar. Bien, muy bueno, me encantó. Bien, y esta ya es una pregunta más compleja. ¿Qué hace su juego para captar la atención, el compromiso y la participación de los jugadores? Es decir, ¿qué hace el juego para que le interese a los demás? ¿Qué es lo que lo va a hacer único? ¿Qué es lo que va a decir, che, tengo ganas de jugar este juego? ¿Por qué voy a juntarme a jugar este juego y no otro? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el núcleo de, che, tengo ganas de jugar Mad Max? Más allá de que sea Mad Max, ¿no? Más allá de que hayamos visto la peli. Tal vez tiene un sistema interesante, tal vez nos propone una forma de juego diferente. Por ejemplo, si pensamos en otros juegos de rol, ¿qué es lo que nos ofrece La Llamada de Cthulhu, por ejemplo? Un sistema complejo para que nuestros personajes sufran de todas las maneras posibles y pasen mal, y la pasen mal, y conozcan horrores indescriptibles, cosas así. Si pensamos en D&D, nos da la posibilidad de jugar en un mundo de fantasía con un montón de magia ya creada, con criaturas extrañas y para recorrer mundos imposibles y esas cosas. Si nos vamos más lejos, nos vamos a vampiros, nos da la posibilidad de interpretar a un vampiro en un mundo sumamente complejo y complicado, donde todo es terrible y la vas a pasar mal.
Si nos vamos a, qué sé yo, un juego de superhéroes, tenés la posibilidad de ser Iron Man en uno de los universos de Marvel, por ejemplo. ¿Qué hace que este juego sea divertido? Parte de mí quiere decir, no lo sé, porque no tengo mecánicas. Es un poco eso, ¿no? Pero por otro lado, me gustaría, digamos, buscarle la vuelta de decir, quiero, este juego me da la posibilidad de algo. No se me ocurre. La supervivencia está buena. Este juego me da la posibilidad de sobrevivir en un mundo post-apocalíptico. Manejando autos re locos, super poderosos, a los tiros contra otros como yo. Ah, es una de las cosas que hay en mamá. Porque ahí está, ese es el atractivo. Los autos extraños. Eso es. O sea, sí, todo lo que están diciendo ahí está bueno. Es un juego difícil, es un juego donde vos tenés que ingeniártelas un montón. Pero cuando yo pienso en Mad Max, yo pienso en el chabón con la guitarra lanzallamas arriba de un camión, incentivando un ejército de autos súper extraños. Y casi siempre vuelvo a los autos súper extraños porque son copados, ¿verdad? Tal vez es muy poco, tal vez es muy poco. Pero los autos me gustan. Los autos esos de raros me gustan. Voy a dejarla ahí. Ahora, preguntas de mecánicas. Difícil. ¿Dónde estamos? Esta es la 10. A ver, voy a leer bien. Un segundito. Bien. ¿Cuáles son las mecánicas de resolución? ¿Qué significa esto? Básicamente, ¿cuáles son las mecánicas del juego? ¿Qué herramientas va a tener tanto los jugadores como los DM para decidir si una acción tiene éxito o no? ¿Cómo se tiran los dados? ¿Qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, vampiros, sumás atributo, más característica y pasan cosas. En D&D generalmente tirás un D20 y sumás algo o restas algo y pasa otra cosa. En fiasco se tiran D6 y se ordenan y qué sé yo. ¿Cómo va a ser este juego? Yo quiero que sean dados, yo quiero que la parte mecánica esté bien armada, así que me gustaría, digamos, que haya algo con dados. Habíamos hablado de acá. Me gustaría usar todos los dados. Hay un sistema de dados que es algo que me gustaba mucho y yo lo vi en Firefly, que es, vos progresás, el progreso que haces con tu personaje es en categoría de dados. Es decir, la habilidad más básica, más baja que tenés, tirás con, creo que un D2, una moneda. Después tirás un D4, después tirás un D6, un D8, un D10. Y no está tan basado en que tenés éxito o no, sino está más basado en qué tan bien lo podés hacer. Pero también se incrementa, digamos, que te da más posibilidades de tener éxitos raros, pero la base, el 1, siempre está, ¿no? Ese me gustaba. Y que se tiren múltiples dados. A mí me gusta tirar dados.
Yo no quiero usar siempre el mismo dado. Entiendo la razón por la cual muchos juegos usan de 6, sobre todo los juegos más independientes. Es mucho más fácil que alguien consiga un D6 que un D4, por ejemplo. Y lo cierto es que si tenés un sistema cualquiera, el D6 te lo soluciona. Puedo usar D8 si querés, pero está bien. El tema es que a mí me gustan las formas de los dados, así que yo quiero usarlos. Por ahora, vamos a hacer eso de usar todos los dados. Todos los dados. Los personajes tienen categorías de dados en su hoja de personaje, en su hoja, y el DM pone una dificultad numérica para el éxito. Esto es lo que habíamos hablado. Algo que me interesaba hacer, que está sacado de Powered by the Apocalypse, es un abanico de posibilidades. Es decir, si sacás algo en tu tirada, solo tenés éxito en lo que vos dijiste que haces. Ahora, si sacás un poquito más, tenés éxito y ganás un beneficio de esta. Si sacaste mucho, mucho más, tenés éxito y varios beneficios. Ahora, si sacaste menos, tal vez tuviste éxito, pero se te penaliza algo. Y si sacaste muchísimo menos, no solo no lo hiciste, sino que le generaste problemas al grupo. Ese abanico de posibilidades hace que las cosas sean mucho más al azar, como es este mundo de Mad Max, donde las cosas pasan y tal vez no hay una razón específica por las que pasan. Tipo, tal vez estás disparando con un arma re bien, pero de repente se trabó, después se destrabó, después te explotó en la mano. No lo sabemos. Ahora, es importante que el sistema de este dado que usemos no interrumpa el juego, ¿no? Porque si vos creas un juego así súper grande, etc., y el sistema de dados interrumpe el flujo del juego, te va a romper un poco todo. Sobre todo en este que ya hablamos de que queremos un juego que sea... ¡pum! Que las cosas pasen ahora. Que los jugadores tengan la posibilidad de decir... salten de la nada y digan... no, que esto, mi personaje es esto y esto. Y vos... bueno, dale. Tirá. Y después tira y tenés como 5 minutos de resolver la tirada. No, malísimo. Me parece que eso se puede hacer. Me gusta eso. Dados... de imprevisibilidad. Y sí, habilidad que pueden modificar la tirada. Eso está bueno. Bueno, algo de mecánica tenemos, no es mucho, pero vamos a hacer. Y acá está, estas preguntas que me encantan. ¿Cómo las mecánicas de resolución refuerzan de qué se trata el juego? Esto se refiere a... ¿las mecánicas y el setting se conectan? Es decir, sabemos que es un lugar muy escaso, donde hay pocas cosas. Eso se ve reflejado en la hoja de personaje, en cómo el jugador interactúa con el mundo, en los numeritos que tiene, o los símbolos que tenga en su hoja de personaje, o las cartas, o lo que sea. Y me parece algo súper importante, porque... no vi esta pregunta en ningún otro lado. Y es algo que tiene que pasar sí o sí en el juego. Es algo donde que tu juego de rol, el setting, o sea, y las mecánicas tienen que mezclarse lo mejor posible. Y eso se tiene que ver reflejado en todos lados. Desde en cómo la gente juega el juego hasta cómo las personas interactúan con su otro personaje. Y después de haber dicho todo esto, no estoy seguro, porque no tenemos definidas las mecánicas. Así que vamos a empezar como siempre. Todavía no sé. Pero
el abanico de posibilidades brinda mucho azar en las acciones, el abanico de posibilidades nos brinda mucho azar en las acciones, pudiendo hacer que todo explote o que salga todo fantástico en cada tirada. Ahí está eso. Ahí va. Suena bien. Por eso me gusta el abanico de posibilidades. Si a alguien se le ocurre algo más para responder acá, lo voy a agradecer. A mí no se me ocurre nada. Mientras tanto, vamos a la pregunta 12. Y acá está otra pregunta mecánica. ¿Avanzan los personajes en tu juego? Si es así, ¿cómo? Es bien simple, digamos. ¿Cómo es la experiencia en el juego? ¿Cómo es que la baja de personaje cambia a medida que los jugadores consiguen sobrevivir o avanzan en la historia? Cosas por el estilo. Y yo creo que el sistema de experiencia es algo bastante difícil de hacer. Pero a mí me gustaría, digamos, que no sea, digamos, puntos de experiencia y niveles. Eso no quiero. A mí me gusta mucho más, tal vez Vampiro, que vos los puntos de experiencia los usás para modificarte la hoja de personaje y eso te va a dar más cosas. Entonces, tal vez los puntos de experiencia los puedes usar para subirte categorías de dados o comprar un dado nuevo en algún lado. Cosas así. Puntos de experiencia para gastar en la hoja de personaje. Claro, el sistema de Tulu está bueno, va por ahí. Creo que esto va más con el juego también, digamos. Los personajes no es que de repente, digamos, consiguen habilidades nuevas. Simplemente mejoran alguna habilidad. De eso se trata, digamos. Claro, eso me refiero. No me voy a complicar, digamos. Hay que, digamos, ayudar a que el juego sea ágil. ¿En qué quedó la idea de Furia versus Sangre Fría? Está la idea de dados de Furia, todavía no sé bien qué son. Están acá, suena cool. Y además en el juego Mad Max había un sistema de Furia. Y era bien básico el sistema de Furia, digamos. Vos ibas pegando y a medida que pegabas bien y armabas un combo, ganabas más Furia, pegabas más rápido. Y se te hacía más difícil mantener la Furia y así, y matabas a todos. Pero bueno. Los puntos de experiencia así, a lo suelto, no me terminan de gustar en los juegos de rol de mesa, la verdad. Y tal vez es porque se llaman puntos de experiencia, porque debería tener otro nombre. Pero la idea es que los personajes tienen que tener algún beneficio por sobrevivir y por contar la historia y lo que sea, y algo que gastarlo. Se usa experiencia porque es una palabra que hace referencia a todos los juegos de mesa, de PC, de lo que sea, para explicar que el jugador avanzó. Ahora le va a llamar punto de experiencia. Después vemos cómo es. Tal vez se termine llamando tornillo. Que va con el setting. Pero a mí me gusta más esto. Porque si bien lo que suele pasar con estos sistemas es que los jugadores dicen: bueno, quiero subir esto, quiero subir lo otro, quiero subir lo de más allá. Y los DMs pueden decir algo como: che, solo pueden subirse cosas que usaron o cosas que entrenó su personaje en rol y qué sé yo, que tiene sentido. O no. O pueden no importarle al DM.
Para mí lo importante es que decidan los jugadores qué quieren hacer con su personaje. Y esta es una buena manera de hacerlo. Los puntos de experiencia en D&D, que simplemente son números, a mí me parece un poco más aburrida que esto. Claro, capaz la experiencia la pueden gastar en otras cosas, como un auto, tal cual. Bueno, ¿cómo esta vamos a seguir? ¿Cómo el avance del personaje o la falta de él, o tal vez los personajes no avanzan, refuerza de qué se trata el juego? A ver. Eso está bueno, era una pregunta interesante, digamos. ¿Por qué estos puntos de experiencia van a hacer que... ¿Qué muestran estos puntos de experiencia en el setting? ¿Qué es lo que le va a dar a cómo se refleja que haya puntos de experiencia en el juego? Yo creo que al usar, digamos, esta categoría de dados, nos da la posibilidad de que los personajes, digamos, hagan proezas mucho más cool, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona que tiene un D4 va a tener menos chance de hacer algo cool que una persona que tiene un D20, porque la persona tira muchos más números. Entonces, ahí vamos a ver las reales habilidades de los personajes. Claro. Al mejorar las categorías de dados, los personajes van a poder llevar a cabo acciones mucho más cool. Acá lo vamos a escribir así nomás. Mucho más cool. Que representen. No, que van a representar todo lo que aprendieron durante el juego. ¿Suena bien? Creo. Por ejemplo, a ver si se me ocurre alguna. ¿Qué personaje aprendió algo en una de las pelis de Mad Max? Eso es lo que quiero ver, digamos. ¿Y qué cambió cuando lo aprendió? Ahora no me va a salir. Pero bueno, vamos a intentar hacer esto. Y acá, de lo que se trata todo esto. ¿Qué tipo de efecto quiero que su juego produzca en los jugadores? ¿Qué quiero que estén pensando los jugadores mientras están jugando esto? ¿Qué es lo que les va a dar la sensación esta de no, está, tipo, tenemos que hacer esto, va a explotar el auto, la tensión? Yo quiero tensión, adrenalina, ¿no? Lo máximo que se puede dar en un juego de rol. Adrenalina. Tensión, adrenalina. Adrenalina, furia, ¿no? ¿Por qué no? Furia, incertidumbre. No, hablamos de que los personajes son los que tienen que avanzar la aventura, son los que tienen que decir: yo puedo, yo voy para allá. Miedo, sí, miedo me gusta. Porque esto es lo que. Importante, esto es para los jugadores. No para los personajes, que me estaba yendo a cualquier lado. Diversión. Fiversión. Esa es una palabra nueva que acabo de inventar. Y está. Es un mal sinónimo de diversión. Yo recuerdo cuando fui a ver la película de Mad Max al cine, esta última. Yo me acuerdo de que tener como. La ansiedad de ver qué pasa después, tener esto de quiero ver qué pasa, por qué no pasa. Esta película va re rápido, eso quiero. Velocidad, ¿cómo podrías transcribirlo? Bueno, ya me va a salir.
Claro, adrenalina está ahí, celeridad, intensidad. Intensidad, esa es la palabra, gracias. Celeridad, me gusta. Eso quiero que le pasen a los jugadores. Cuando estén jugando una persecución o incluso un asedio a una, qué sé yo, una estación de servicio que tiene nafta, que haya todo esto, que pasen cosas extrañas. ¿Qué tan difícil crees que sea morir? Y bueno, y creo que acá este juego va a ser bastante, bastante letal. ¿Qué áreas? Vamos a la siguiente. Todo eso que dijimos, me gustó. ¿Qué áreas de su juego reciben más atención y color? ¿Por qué? Esto es... el objetivo de esta pregunta es... pensar desde... ¿Qué es lo que más se va a usar del juego? ¿Qué es lo que va a pasar más constantemente? Para mí, son los autos. Que todavía no sabemos mucho de los autos. Los autos y persecuciones. Esto no quiere decir que no va a haber momentos a pie, no va a haber tipo, una suerte de dungeons, o incluso en otro tipo de vehículos. En una de las pelis de Mad Max tiene unos camellos, por ejemplo. Se los roban, obviamente. ¿Por qué? Porque son lo mejor, mejor del mundo, esos autos locos. Yo no sé si les conté, pero hay una saga de películas que se llama Carrera de la Muerte, Carrera Mortal, que a mí me gusta. Sé que son malísimas, pero las disfruto mucho. Tienen esto de autos locos, autos extraños así modificados para la guerra. Y están basadas en una peli vieja que era la Carrera de la Muerte. Y los autos de la peli vieja son tan extraños. Son súper feos. Parecen sacados de los dibujitos de los autos locos de la Warner, creo que era. Puede ser. Pero para mí va por ese lado. Yo quiero ver esos autos extraños. Y están ahí. Y si, encima, yo no sé manejar, yo nunca tuve un auto. Y no quiero tener un auto en ningún momento. Pero me gusta, digamos, la idea del vehículo. La idea del vehículo así y la persona tipo manejando el vehículo es la parte que me interesa. Tal vez no respondí bien esta pregunta o no les di espacio a nadie para ayudarme, pero es eso, son los autos. Y acá sí. ¿Qué parte de su juego le entusiasma más o le interesa más y por qué? Acá, si bien son los autos y las persecuciones, hay muchas cosas que estuvieron diciendo que tienen mucha razón y son. Quiero ver el ingenio de los jugadores a la hora de resolver situaciones tensas. No, intensas, imposibles, raras, complicadas, complejas. De eso sí es lo que más me llama la atención. Lo que yo quiero ver, digamos. Está bien. La parte de los autos va a ser divertida. Eso voy a hacer lo mejor posible. Pero digamos, ¿qué es lo que más me entusiasma a mí? A la hora de compartir este mundo, digamos. De contar una historia acá, que es lo que más quiero. Explorar. Crear. Nuevos terrenos. Y personas. En este mundo muerto. ¿Qué es lo que más me entusiasma? ¿A ustedes qué es lo que más les entusiasma de jugar algo así? Más allá de los autos, ¿no? Más allá de los autos, que es la parte más importante del juego. Autos con rueda de cuchillos, exacto, sí, eso es lo más importante de todo. Eh,
Yo creo que eso es lo que más me interesa. Vamos a dejarla ahí. Tal vez se agreguen más cosas. Y acá es un poco más de lo que habíamos hablado antes. ¿A dónde lleva su juego a los jugadores? Que otros juegos no lo pueden hacer, no lo hacen o no quieren. Es decir, por ejemplo, en Vampiro generalmente es un juego mucho más dramático y de tensión social, y te llevan tal vez a un punto de horror personal donde tenés que decir cosas terribles, tipo, yo tengo que alimentarme, la única persona que puede alimentarme es mi... fue familia mía durante toda mi vida humana y está ahí y la quiero y tengo recuerdos. Pero además no estoy del todo consciente como para contenerme, así que digamos, esto puede salir terrible. Después que hago... bueno, Vampiro tiene eso de horror personal que muy pocos juegos lo logran también. Por ejemplo, uy, se me fue el nombre. Es un juego más de espionaje y asalto a lugares. Creo que es Blades in the Dark. Te lleva por esos lugares donde tenés que conspirar contra un gobierno súper difícil y corrupto y extraño. ¿Qué va a ser este juego? Yo creo que va por la intensidad. Por la intensidad creo que va a conducir a la cárcel por exceso de velocidad. No hay exceso de velocidad en Mad Max. Es por el contrario, digamos. Si vas lento te va mal. ¿A dónde llevan los jugadores este juego? Que otros juegos no lo hacen, no quieren, no pueden. ¿Qué hay en el juego? Voy a tener que anotarlo, que seguro hay en otros juegos, pero lo voy a tener que anotar. Persecuciones de autos copados. Está mal lo que estoy haciendo. No estoy respondiendo la pregunta. Muy intensas y con posibilidad de que todo explote muy rápido. Tal vez sea esto, tal vez no lo sea. Vamos a modificar un poco. Muy intensas. Con autos copados y como decía, que explote todo muy rápido. Personajes. Eso. Viviendo en situaciones extremadamente. ¿Cómo sería? Es como. Ay, se me fue la palabra. Se me fue. Es. Cuando algo está mal, cuando algo es feo, viven en situaciones de qué? Situaciones feas, situaciones malas, situaciones no es precarias, es que les hacen mal a la salud. ¿Por qué no tengo esta palabra en la cabeza? Paupérrimas, tal vez sea la palabra, pero no la voy a usar. Perjudiciales puede ser. Viendo mal. Con cosas rotas. Con pocos recursos. Pero ganas de conseguir algo más. Ahí está. Desesperantes. Todo eso. Ahí está. Era eso. Dañinas también. Iba por ahí. Ya lo cambié. Pero eran todas buenas opciones. Gracias. Creo que ahí está, eso es lo que habíamos charlado. La escasez del mundo es lo que lo va a hacer diferente. Hay otros juegos que van por acá, seguro. Incluso hay settings de otros de juegos más conocidos como D&D, tipo Dark Sun, que también va por acá. Pero acá tenemos autos locos y vamos a hacer lo que podamos. Tal vez hay en otro juego, tal vez no. Pero acá tenemos el Warwick.
Bueno, esta es bien simple para mí. ¿Cuáles son los objetivos de publicación de este juego? Un PDF funcional que se entienda y le permita a alguien que hable español jugar en el mundo de Mad Max. Un PDF gratis. ¿No? Hasta ahí creo que tipo, si logramos eso, ya estamos. No hace falta nada más. No hace falta tipo escribir un manual, imprimirlo en tapa dura con arte original, y después hacer el manual del DM para este juego, o tipo la expansión del terreno. No hace falta eso. Yo creo como un PDF lindo que le permita a la gente jugar, y lo podemos compartir, es suficiente. Claro. Crear un juego de rol juntos. Y la última pregunta. De hecho, ya la última noche. Mirá, re bien esta actividad. Sí, vamos a incluir mapas. Tengo un par de mapas oficiales, no oficiales. Pero están. Bueno, ¿y quién es su audiencia objetivo? Roleros. ¿Roleros? Gente que juega rol. Gente que juega rol. No, pero es algo más tirando. Gente que juega roles post apocalípticos. ¿No? Post apocalípticos. Fans de Mad Max. Y agárrense esta. Gente fan de Mad Max que juega rol. Ah, tremendo. Hasta ahí. Creo que esa es toda la audiencia que podría apuntar. No hay mucho más de esto. Gente juega rol. Pum. Ahí está. Ahí está. Sí, eso creo que es suficiente. No se me ocurre nadie, ningún tipo de persona especial que quede afuera de esto, que le interesa el rol, fans de Mad Max, las dos, como yo. Pero bueno, creo que estamos. Respondimos todas las preguntas en el tiempo justo. Igual hay unas cosas que tengo que la producción ahí me está contando, que tengo que decir. Pero bueno, el blog donde saqué todo esto es, como les dije, un post del 2006. Acá está. Este es el blog donde están todas las preguntas. Y si se van a la parte 2, están explicadas todas las preguntas. Leí otros artículos, leí otras cosas, pero esto fue lo que más me llamó la atención, sobre todo para hacer ahora. Y siento que me dio como mucha idea de lo que me falta, mecánicas, y de las cosas que ya sé. Eso está buenísimo. Y siento que el mes que viene podríamos arrancar ya un poco más adentrándonos en las mecánicas del juego. Cómo crear el personaje, cosas que abren la hoja de personaje. Eso creo que será lo primero que hay que armar. Lo que va a tener el personaje. Y tal vez armar una hoja de personaje para los autos, todavía no lo sabemos. Pero eso seguramente va a ser la próxima sesión de Creando un Juego de Rol Juntos. Así que muchas gracias por haberse sumado al stream. Espero que les haya gustado. Estuvo re bueno para mí. Vamos a tener un juego de rol juntos, eso seguro. Y ahora los voy a dejar con el outro. No se vayan, así les vamos a hacer reír a alguien para que ustedes sigan viendo gente jugando rol.